Sanatorio Concheiro patrocina este programa. Hola amigos, ¿cómo estáis? De nuevo aquí. Con todos ustedes, el equipo de Cuídate. Hola, Maika. Hola, Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal has pasado la noche? Porque hubo tormenta. Bueno, pues la noche fue con fuegos artificiales, ¿no? Tormentosa, sí, tormentosa. Y cayó agua, una tromba de agua bastante importante. Pues sí, Santiago. Y esta noche ya veremos. A ver, creo que también va a haber. Bueno, coméntanos un poquito cómo va el programa. Muy bien. Pues hoy vamos, en la primera parte del programa, entrevistaremos a un profesor procedente de Estados Unidos, especialista en entrenamiento de fuerza para jóvenes y adolescentes, el doctor Evelyn. Viene a darnos unas conferencias, ponencias aquí, a esta parte del mundo, y más concretamente lo tenemos aquí en Vigo. Y en la segunda parte del programa, por tu salud, tendremos a nuestra compañera Iris Saavedra, que en esta ocasión nos va a hablar de la intolerancia a la lactosa. Y para cerrar el programa, pues tendremos a nuestro senderista preferido, José Ramón Varela, que nos trae un sendero precioso esta vez. Y también tendremos a Isabel Camino, que es la responsable de comunicación de Asdegal, que nos trae nuevas noticias, que van a tener unos eventos ahora en los próximos días. O sea que quédense con nosotros y espero que nuestro programa les guste. Santiago, cuando quieras. Pues vamos a ponernos en marcha. Vamos allá. Seguridad, tranquilidad y confianza es lo que debe transmitir un equipo de profesionales al servicio de la salud. En Sanatorio Concheiro lo sabemos desde hace 50 años. Para ello disponemos de los más avanzados recursos humanos y técnicos. Además, somos especialistas en traumatología y problemas de espalda. En Sanatorio Concheiro nos importas. Avenida de Madrid 4, Vigo. Como bien comentó Maika, tenemos a un distinguido científico americano de Estados Unidos, el doctor Avery, y para presentarlo está con nosotros nuestra querida compañera, la doctora Tamara Rial, que ustedes la conocen ya de ver los episodios que tuvimos de hipopresivos con el equipo de Juan Barberá, de Infinitamente Fitness, y su compañero Piti Pinsac, bien conocido también por todos ustedes. Tamara viene de paso a hacernos la traducción del americano inglés o inglés americano al español del doctor Avery, y al mismo tiempo también quiere, y nosotros nos ofrecemos muy bien, muy, muy gustosos, a promocionar su nuevo libro. El nuevo libro con el doctor también, o doctorando, Piti Pinsac, muy interesante y para nuestra salud. Tamara, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Agradecerte inmensamente que estés aquí, que nos hayas traído, que tú eres la responsable de traer a este hombre desde las otras partes del mundo a esta parte del mundo, que nos va a hacer unas grandes conferencias y nos va a traer los grandes conocimientos que él tiene para impartirlos aquí para nuestros todos deportistas. Sí, sí. Bueno, primero, gracias por estar aquí, por invitar a... Yo me gustaría que tú presentaras al doctor Avery, porque lo conoces perfectamente y sabes su currículum, por favor, Tamara. Buenas noches, buenas tardes, Avery. Buenas tardes. Welcome. Thank you for the invitation to be here. Oh, okay. Gracias por la invitación, por parte de ambos. Bueno, el currículum de Avery es inmenso. Él lleva más de 20 años dedicado a la investigación del área de las ciencias de la actividad física en relación a los niños, al ejercicio pediátrico, y es profesor universitario del College of New Jersey. Y ha venido aquí a España para dar unas ponencias y justamente tenemos la gran fortuna que va a estar en Vigo, porque va a dar una conferencia en la Universidad de Vigo, en the University of Vigo. Así que muchas gracias, Avery, por estar aquí. Y yo le haría entonces al doctor Avery la primera pregunta. ¿Cuál es el objetivo fundamental de su viaje y por extensión de estas conferencias que está dando? We are experiencing a pandemic of physical activity.
Estamos experienciando, hay una pandemia de ejercicio físico, sobre todo de inactividad física. It's not just an American problem or a Spanish problem, it's a worldwide problem. No es un problema ni de América ni de España, es un problema mundial. So I'm here for a few days to speak at the University of Vigo and the University of Porto. Y está aquí para hablar de este problema, de esta pandemia, en la universidad, para dar unas conferencias de Vigo, como dije antes, y también en la Universidad de Porto. My goal is to raise awareness about the devastating consequences that await us unless we activate these young boys and girls. El objetivo principal es de concienciar al mundo sobre este déficit de actividad física y estos problemas asociados a la obesidad que están surgiendo. ¿Cuál es entonces el contenido básico de estas ponencias? At the University of Vigo, I will talk about the importance of strength training for children. En la Universidad de Vigo va a hablar de la importancia del entrenamiento de fuerza para niños y niñas. Children aren't at the playgrounds anymore. Los niños ya no están en la cancha de juego. Physical education is expendable. La educación física parece que se está acabando. Sí, sí. And children are weak. Y los niños están débiles. At the University of Porto, I will talk about an intervention that we use to activate young children. En la Universidad de Porto va a hablar sobre un programa específico para entrenar a los niños. I will talk about the science and I will talk about the practice of what we need to do. Va a hablar de la ciencia y de la práctica, la aplicación práctica de lo que necesitamos para los niños. This is an important message for healthcare providers and parents. Es un importante mensaje para los padres, pero también para los profesionales de la salud, claro. Claro, el entrenamiento, los entrenamientos de fuerza en edades tempranas, ha sido hasta ahora muy desconocido, y más aquí en estas partes del océano Atlántico, ¿no? Ustedes llevan mucha ventaja y usted la tiene muy estudiada y tal. Entonces, bajo su experiencia de más de 20 años de investigación, ¿cuál es el enfoque que podía dar, a qué viene a dar con esas conferencias? We have been studying this for over 20 years. Han estado estudiando el entrenamiento de fuerza en niños alrededor de 20 años. First of all, strength training with supervision is safe for children. En primer lugar, el entrenamiento de fuerza para niños es seguro. Secondly, it offers numerous health and fitness benefits. En segundo lugar, ofrece numerosos beneficios para la salud de los niños. It makes the muscle stronger. Hace el músculo fuerte, más fuerte. And it makes the bone stronger. Y también la salud ósea, más fuerte. And this is particularly important for young girls. Y esto es muy importante para las niñas jóvenes. But the key is to do it with supervision. Pero la clave es hacerlo con supervisión. And learn the proper technique. Y aprender la técnica necesaria. Vamos a ver, existen muchos mitos sobre el entrenamiento de fuerza para los niños. ¿Puede explicarnos cuáles son los dos o tres más importantes? Yeah, that's a good question because the myths still persist. Es una muy buena pregunta porque los mitos aún persisten hoy en día. The number one myth is that it's unsafe for children. El mito número uno es que no es seguro para los niños. With supervision, strength training is as safe as football. Con supervisión es tan seguro, por ejemplo, que el fútbol. Number two, there was a myth that strength training would hurt the growing bones of children. En segundo lugar, también había el mito de que puede dañar la salud ósea de los niños. That's false. Y eso es mentira. Strength training will make the bones of children stronger. De hecho, los va a hacer más fuertes, los huesos. And one more myth. When can children start? Y otro mito, ¿cuándo pueden empezar los niños a entrenar? Because I see a sign in the fitness center that says age 16 or 18. A veces en los centros de deporte hay una hoja que te pregunta ¿a qué edad puedes empezar o a qué hora, a qué edad pueden ellos empezar a hacer ejercicio? That's false. Y eso es mentira, pueden empezar a cualquier edad. When a child can follow directions, the child is ready to strength train. Cuando el niño puede empezar a seguir unas indicaciones de cualquier tipo, también puede empezar a hacer ejercicio de fuerza. For example, if a child at the age of 7 or 8 is ready for football. Sí, por ejemplo, si un niño de 7 o 8 años está preparado para entrenar a fútbol. That child can learn how to strength train. También puede entrenar a hacer entrenamiento de fuerza. Y según su punto de vista, ¿cuál es la forma para motivar a los niños a entrenar y mantener los niveles de actividad física? Boy, this is so important because I work with children. Esto es muy importante para él, que él entrena con niños. Claro.
I know why you exercise. Él sabe que ella hace ejercicio. I know why Santiago exercises. Claro. Santiago hace ejercicio, también él lo sabe. But children exercise for different reasons. Pero los niños hacen ejercicio por diferentes razones. To have fun. Para divertirse. To make friends. Para hacer amigos. And learn something new. Y aprender algo nuevo. So regardless of the type of activity. En función del tipo de actividad. It must be fun for children. Que tiene que ser divertido, eso es lo más importante. Fundamental. Sí. Un tema que preocupa mucho hoy en día es el que los niños han adoptado actitudes no de poca actividad física, sedentarismo, la televisión, el ordenador, las consolas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué fórmulas se pueden emprender para combatir esta pandemia que está invadiendo, como bien dijo usted, todo el globo terráqueo? Estamos globalizando el sedentarismo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Yeah, you're right, because trends in obesity, like we see in America, are happening in Spain. Que tiene razón, porque esto, lo que hemos visto en Estados Unidos, está pasando aquí en España. My message is simple. El mensaje es muy simple. Turn off the television. Apaga la televisión. And spend more time outside. Y más tiempo fuera. Okay. Children need to accumulate at least 60 minutes of physical activity every day. Los niños necesitan al menos 60 minutos de actividad física cada día. Here's what we've learned from our research. Esto es lo que hemos aprendido de los 20 años de estudio. Once children gain extra fat, cuando el niño gana masa grasa, it's difficult to lose. Es difícil de perder. So we must focus on prevention. Así que tenemos de focalizar en la prevención. Esto es lo más importante. Early in life. En edades tempranas. En España tenemos el mismo problema de obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje nos puede dar usted para combatir esta pandemia, este problema? Yes, there is a pandemic of obesity in Spain and the United States. Hay una pandemia en España y en los Estados Unidos. Sí. This is the first generation of children who will likely die before their parents. Esta es la primera generación de niños y niñas que van a morir antes que los padres. And this has enormous consequences around the globe. Y esto tiene unas enormes consecuencias alrededor del globo terráqueo. So we need to focus on prevention. Otra vez insistimos en que hay que focalizar en la prevención. And prevention starts early in life. Y la prevención empieza muy temprano. We need physical education every day. Necesitamos educación física en los colegios cada día. We need 60 minutes of physical activity every day. Necesitamos 60 minutos de ejercicio físico cada día. And we need healthy food choices. Y necesitamos una buena elección de alimentos. These habits that start early in life tend to carry over later in life. Empezar con estos hábitos a edades tempranas va a significar que los adquiramos en edad adulta, que más los mantengamos, vamos. Claro. Sí. O sea que en principio él también es partidario de que la alimentación sea correcta para estos niños que van a hacer una actividad determinada. O sea, ¿une entonces la alimentación, la nutrición con la actividad física fuerte de entrenamiento? Sí, sí, además esas son dos estrategias básicas que sabemos que para combatir la obesidad necesitamos por un lado la nutrición y por otro lado la actividad física. Muy bien, vamos a recordar o a decir, que creo que no dijimos, dónde tenemos las conferencias y dónde se va a organizar todos esos eventos que viene a realizar el doctor. Pues mira, este miércoles en la Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte va a tener lugar una conferencia gratuita a la que pueden asistir todos los oyentes, y de hecho les invitamos desde aquí para escuchar al doctor Avery Feigenbaum a hablar sobre entrenamiento de fuerza en niños. Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte, que está en Pontevedra, en el campus de Xunqueira, y va a tener lugar el miércoles 10 de junio a las 5 de la tarde. O sea, miércoles 10 de junio a las 5 de la tarde en Xunqueira, en la Facultad de Ciencias de la Educación Física. Entonces, ¿tendremos una traductora simultánea también como la doctora Tamara? Bueno, quiero decir que no soy traductora y mi inglés está mejorando, que tampoco, no soy bilingüe. Espero que os haya gustado la traducción, os haya gustado esta traducción simultánea. Pero no, en la facultad va a haber otro traductor simultáneo. Y luego el doctor va a Oporto, ¿no? Sí, luego va a ir a Oporto a dar unas conferencias también relacionadas
con el mismo tema, porque la verdad es una suerte que esté aquí, pero está viajando casi cada fin de semana a todas partes del mundo. Tamara, te pregunto, que tú lo sabrás, ¿a quién va dirigido estas conferencias? ¿Es para formadores o al público en general? Bueno, la verdad está dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco más el trabajo de la persona o que ha estudiado o investigado más en el mundo acerca de este tema, que es el doctor Feigenbaum. Por eso invitamos desde padres, madres, profesionales de las ciencias del deporte, nutricionistas, y os invitamos a todos los espectadores y oyentes. Bien, vamos a hacer una cosa que yo creo que puede ser interesante. Vamos a mencionar si tiene una web, si tiene un sitio, si tiene un Facebook donde poder entrar y ver su actividad impresionante, científica. ¿Hay un lugar donde podemos informarnos más de los andajes o los andares de este gran científico? He's asking about where a place to see more about your research. Entonces yo creo que I'm gonna ask because sobre todo si buscamos su nombre, Feigenbaum, Avery Feigenbaum, o entrenamiento de fuerza en niños, tendremos mucha bibliografía y muchos libros que hablan sobre este tema especial, y luego también en sitios como buscadores de artículos científicos lo encontraremos. Bien. También está la website de su universidad, que es The College of New Jersey, y ahí podréis encontrar toda la trayectoria de The College of New Jersey. Bien, pues yo entré y hay muchas entradas, es de mucho interés para los que realmente estén un poco curiosos de cómo es el futuro, porque eso es el futuro, eso es el futuro. Entonces, aquí necesitamos preparar también grandes científicos, grandes técnicos para avanzar como el doctor Avery. Muchas gracias, doctor Avery. Muchas gracias. Que siga usted así de activo en el mundo científico. Gracias, Tamara, a ti también por esta traducción perfecta. Bueno, gracias. Gracias, Tamara. Pues bueno, hasta pronto. Sí, gracias. Buen día. Gracias. Maika, ¿dónde vamos ahora? Pues nos vamos al apartado de Por tu Salud con nuestra compañera Iris Saavedra y la intolerancia a la lactosa. Muy bien. De Camino patrocina esta sección. Bienvenidos a todos de nuevo. Seguramente alguno de vosotros habéis notado que la leche no os sienta del todo bien. Hoy vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa. ¿Qué es la lactosa? Bueno, ni más ni menos que el azúcar que está presente en la leche de todos los mamíferos, incluida la leche humana. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Bien, en nuestro intestino delgado es necesaria la presencia de lactasa para digerir la lactosa. La lactasa es la enzima que va a desdoblar la lactosa en sus dos moléculas más pequeñas, glucosa y galactosa, para que nuestro organismo la pueda asimilar. Si en el intestino delgado no hay suficiente lactasa para digerir la lactosa, esta va a pasar al intestino grueso, donde será entonces descompuesta por ciertas bacterias, y en este proceso se van a generar ciertas sustancias bastante indeseables: CO2, hidrógeno, metano, ácidos grasos de cadena corta, consecuencias bastante desastrosas: pesadez en la digestión, inflamación intestinal, gases, en sus casos más problemáticos, vómitos y diarreas, erupciones en la piel, dermatitis, eczemas, mucosidad, en fin. ¿Cuáles son las causas de la intolerancia a la lactosa? Bueno, pueden ser varias, pero si pensamos que el 70% de la población mundial es intolerante a la lactosa, con lógica podemos pensar que tal vez tenga algo que ver con que a muy temprana edad dejamos de ser lactantes y ya no necesitamos lactosa para vivir. ¿Qué hacer? Bueno, hay niveles de intolerancia. La más común es la intolerancia a la leche y a los quesos más frescos. Hay personas que toleran mejor los yogures y los quesos maduros. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna manera la lactosa está predigerida. ¿Qué hacer? Si lo que nos preocupa es el calcio, ningún problema. Buena fuente de calcio en muchas partes: el sésamo, triplica la leche en calcio, algas, avellanas, nueces, brécol, espinacas, tenemos calcio por todas partes. Si lo que nos preocupa es que nos gustan los lácteos, tenemos alternativas. Ya hay preparados lácteos sin lactosa, aunque más bien
no es que no tengan lactosa, es que ya va incorporada lactasa, pero una buena alternativa son los preparados vegetales. Los conocemos con el nombre de leches vegetales, soja, avena, coco, arroz, etc. Además, tienen otros nutrientes interesantes y no tienen colesterol. Os traigo hoy una receta para preparar con un sustituto de la nata. Un preparado que sustituye la nata a base de soja y fibras vegetales. Aquí lo tenemos. Nos puede recordar su textura perfectamente a la nata. Es una receta muy sencilla. Cualquier vegetal que tengáis por casa, una mezcla de vegetales cortados finos, los salteamos en la cazuela con un poco de aceite. Por ejemplo, cebolla, zanahoria rallada, puerro en aros y calabacín en trocitos. Una vez está esto preparado, preparamos una mezcla de 4 huevos, un bote de nata de soja, un vaso de leche de soja, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclamos bien con las verduras que hemos preparado y lo meteremos al horno aproximadamente 20 minutos. Serán suficientes, entre 20 y 30, a 180 grados hasta que cuaje. Es una receta que queda deliciosa, que podéis aprovechar las verduras que hay por casa para prepararla y, muy importante, para aquellos niños que no les hacen mucha gracia los vegetales, normalmente esta receta les suele gustar. Espero que a vosotros también os guste. Nos vemos, si queréis, en Entre Plantas, en TUI. De Camino ha patrocinado esta sección. Disfruta mucho más de tus viajes también durante el trayecto en De Camino, tu cadena de restaurantes en la autovía de las Rías Baixas. Come como en casa, comida fresca y saludable en un menú del día variado y por solo 8,50 euros. En tus viajes, De Camino en la A52, kilómetro 292 Pontareas y 249 Rivadavia. El Sanatorio Concheiro pone a su disposición en Vigo el Centro DAX. Los mejores profesionales con la tecnología más avanzada para tratar el dolor agudo o crónico de la columna. Nace una esperanza no quirúrgica para todos aquellos que sufren dolores lumbares y cervicales a diario. Gracias, Iris. Encantador siempre tu sección. Bien, en esta segunda parte tenemos con nosotros a nuestro senderista preferido, José Varela, José Ramón Varela, y también está casi habitual con nuestro programa Isabel Camino de Asdegal, que nos viene a traer también alguna información. Buenas tardes, buenas a las dos. Hola, Maika. Hola, bienvenidos. Hola, vamos a empezar un poquito con José Ramón Varela para ver el sendero que tuvisteis el de este mes. Cada mes tenemos uno. Entonces, coméntanos qué sendero es. Bueno, pues estuvimos el mes de mayo en los Arribes del Duero, fue un sendero de fin de semana. Cuando viene buen tiempo, pues los días son largos, procuramos alejarnos un poco. ¿Qué te parece? Que si lo vemos, venga. Que siempre una imagen vale más que mil palabras. Vamos a verlo. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you. ¿Qué te parece
José, tú lo has hecho, claro, sí, has hecho las fotos, pero el paisaje... La música es cosa tuya, la música es fenomenal, sí, sí. ¿Eh? Y las golondrinas las puse también ahí. ¿Y viste el cocodrilo? ¿Cuánto tiempo sin ver nidos de golondrinas? Porque sí, sí, ya quedan muy pocos, sí, sí. ¿No, José Ramón? Bueno, por el rural, por ahí, por Castilla, por Zamora, aún sí, quedan, sí, que los vemos, sí. Entonces, cuéntanos un poquito el programa que tuvisteis, fueron... Pues sí, no, mira, salimos el viernes porque, bueno, hay 400 kilómetros hasta Fermoselle, una localidad de Zamora, y es el parque natural de los Arribes del Duero, que coge Salamanca y Zamora, aquello es muy grande, entonces estuvimos en la parte de Zamora y aún así queda algo que ver. Y pues tuvimos algo también en Portugal, en Miranda do Douro al regreso. Bien. De todas formas, sí, estos meses para hacer senderos, viste, sí, que amapolas, sí, sí, viste, sí, sí, que ya flores, viste, ya viste qué bonito, sí, está todo, ¿eh? Es todo muy bonito, sí, muy, sí, bonito, sí, sí, muy... Sí. Pero tenéis que ir por sitios donde haya mucho árbol, porque con este calor... Bueno, pues a veces... A veces os toca... A veces toca, claro. Sin árboles. Procuras madrugar y todo eso, pero yo procuro al mediodía ya más o menos tener la marcha acabada, para disfrutar también del pueblo, que es muy bonito, y es un pueblo que tiene una curiosidad, que tiene todo su suelo lleno de bodegas. Fuimos a visitar una bodega de vinos. Qué bonito. Y muy bien, lo pasamos fenomenal. Y las inclemencias del tiempo, el calor, el frío, imprimen carácter a la persona. Sí, 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 sí. Pero el buen tiempo es muy bonito, ¿sabes? Sí, claro, pero bueno, que hay que aguantar el sol, hay que aguantar, sí, el calor. Y no la lluvia, bueno, cuando toca. Cargaditos con agua para no deshidratarse, sí, y poder... Sí, 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 siempre buscamos alguna sombra y todo, y tampoco hacemos rutas muy duras. Mira, por favor, José, dinos el próximo sendero que vais a hacer. Bueno, muy bien, pues mira, ahora seguimos con el buen tiempo, nos vamos el 13 y 14 de junio, este fin de semana ya, nos vamos a Guimarães. Guimarães, que era muy cerquita de Vigo, es un pueblo precioso, y aparte del pueblo, que dejaremos tiempo también para verlo, vamos a hacer unas rutas de senderismo. Vamos a ir al Parque La Peña, que está encima de Guimarães, que subimos en el teleférico y caminamos, y bajamos caminando, bien. Y a la Citania de Briteiros también, bien, bien. Caminando. Y después también así vamos a hacer un viaje importante en agosto, bueno, para los que estén de vacaciones, del 16 al 23 en Andorra. Bien, quien quiera ir, que llame, sí, o sí, al Náutico, sí, sí, sí. O en Cuídate también, sí, cuídate@localiavigo.com, ahí nos ponen en contacto y tal. Muy bien. Bien, pues muy bien, hasta la próxima. Encantado, encantado. Isabel. Hola, ¿qué tal? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué nos vienes a contar? Vengo a contaros dos eventos que vamos a tener próximamente, uno ya este viernes, el día 12, será el festival de fin de curso que organizamos para los niños que acuden a nuestras clases de refuerzo. Muy solamente bien. Que, bueno, será a las 6 de la tarde en el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, en la calle Concepción Arenal número 8. Es un festival de magia cómica. Ahí tenemos en pantalla, fiesta, fin de curso. Efectivamente. La magia cómica de Leo Leño. Leo Leño, sí. Leño. Y bueno, esta vez, este año, estará abierto a todo el público, entrada libre. Entonces, para que puedan acudir todos aquellos niños que lo deseen. Y después también venía a comentaros que el día 15 de junio, el lunes que viene, lunes próximo, sí, sí, tendremos una clase de primeros auxilios. Eso es importante, ¿eh? Muy importante. Conocer cómo... Tendrá lugar en el Centro Sociocomunitario de O Calvario y será de 5:30 a 8:30. Constará de dos partes. La primera parte es una parte didáctica en la que tres ponentes, tres expertos, pues nos contarán qué hacer, cómo hacerlo y demás. Actuar, sí. Y después tendremos en la segunda parte un taller práctico en el que podemos poner... Sí, el conocimiento en práctica para efectivamente. ¿Y la entrada, Isabel, también libre? La entrada libre y abierta a todo el público, sí. Muy o sea, dinos que yo dónde creo de que... nuevo y la calle, que nos dijiste la calle. Centro Sociocomunitario Calvario, en la calle Numancia número 3, allí, a las 5:30, sí. Que hace casi esquina con Genaro de la Fuente. Efectivamente. ¿No? Exactamente. Pues bueno, dos cosas muy interesantes. Y también a ti ahora agradecerte que vengas aquí. Gracias y que hagáis tantas cositas para ayudar bien. A la está gente muy bien y a todo tal. Lo que hacéis. Muchas pues gracias. Bueno, se nos fue el tiempo. Isabel, gracias. José, gracias. Maika, muchísimas gracias. Santiago, hasta el próximo lunes. Y a ustedes también, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Cuidado con la tormenta, Seguridad, tranquilidad y confianza es lo que debe transmitir un equipo de profesionales al servicio de la salud. En Sanatorio Concheiro lo sabemos desde hace 50 años. Para ello disponemos de los más avanzados recursos humanos y técnicos. Además, somos especialistas en traumatología y problemas de espalda. En Sanatorio Concheiro nos importas.
Avenida de Madrid 4, Vigo. Sanatorio Concheiro ha patrocinado este programa.